Señoras, señores, esto es Chile contra Perú. Amigas, amigos, los saluda Mariano Clos y con todos ustedes el gran comentarista, el señor Fernando Niembro. Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. Forman hoy ambos equipos. En el arco, Bravo, José Manuel Rojas, Isla, Medel, Vidal, Eugenio Mena, David Pizarro, Marcelo Díaz, Matías Fernández. Adelante, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. Encuentra. Matías Fernández. Eduardo Vargas. Vidal. Abre muy bien la defensa con este pase. Busca meterla. Así estaba mano a mano frente al arquero. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Cuevas. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Gran pase a través de la defensa. Pero qué hermoso cabezazo. Qué jugada magistral, señores. Lo que definió la jugada, sin dudas, fue ese tremendo centro. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Marcador en este partido tan importante. Puede ser muy auspicioso abrir el marcador, pero ojo que se le van a venir con todo.
David Pizarro, Eduardo Vargas, Vidal, Matías Fernández, Eduardo Vargas, Vidal. Gran pase a través de la defensa. A ver qué hace ahora, atención. La pelota se fue muy desviada. Abajo del arco, Mariano. Como usted, me quiero morir. Cuevas. Tremendo cómo se le tiró. Intenta un pase al vacío. Me parece que la quiere enganchar para adentro. Cuevas le saca la pelota y corta la jugada. Dispara. Cuevas. Atención, avanza con la pelota, pase al vacío. No, bandera arriba, señores. Me parece que estaba adelantado. Eduardo Vargas. Esta no es una tajada cualquiera. Farfán pasó muy bien. A ver quién va. Ahí va. Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Y no, claro, desde ahí no podía fallar. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Estiraron la diferencia a 2 goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Matías Fernández. Se va por la línea de fondo y es saque de arco. Cuevas. Linda pelota, la recibe. Esta puede ser. ¿Cómo lo perdonaron, eh? Se salvaron. Por favor. Qué torpeza por parte de ese jugador. No se puede entender cómo falla en algo tan básico como un pase a un compañero. Atención, puede terminar en gol. ¡Qué jugada magistral, señores! Señores, esto se está poniendo muy bueno. Hay solo un gol de diferencia a esta altura. Y, dígame, ¿le gustó el gol, mi querido Fernando? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente donde tenía que ubicarse para el toque final. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Este gol modifica totalmente las acciones. Es momento de ir a buscar el empate. Matías Fernández. ¡Ah, qué magnífico!
Que bien cortó esa jugada. Se les venía la noche, ¿eh? Alexis Sánchez hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo, pero la terminó mal. Guerrero. Farfán. Tiene el arco entre ceja y ceja y está con una gana de hacer el tercero. Y como están dadas las cosas, lo más probable es que no consiga, Mariano. Atención, esta es muy buena. David Pizarro. Vidal. Está solo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Tiene la pelota. ¿Dónde la lleva? Esta es una larga carrera. Se frena por una infracción. Así está. Recibe un pase fantástico. Cuevas. Farfán. Abre muy bien la defensa con este pase. Muy buen control. Le pegó nomás. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Luego de 45 minutos el equipo pierde 2-1. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Cuevas. Eduardo Vargas. José Manuel Rojas. Marcelo Díaz. Isla. Farfán. Se escapa hacia la línea final. Guerrero. Qué buena pelota le pusieron. La hace bien. Casi le cuesta el gol. Por esto, por muy poquito, casi mete otro gol. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. Farfán se mandó una corrida impresionante para alcanzarla. No pudo patear al arco, pero es válido el esfuerzo. Marcelo Díaz. Eugenio Mena. Alexis Sánchez. Farfán. Recibe el pase en el área. ¿La aguantará? Linda chance de gol. Ahí está. Ese disparo quería meterse junto al palo izquierdo. El arquero sabía que no hubiera llegado ni en helicóptero. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Un pase fuerte hacia adelante. Atención. Avanza con la pelota. Pase al vacío. Esto es saque de banda. Atención. Creo que se viene un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Jorge Valdivia. También defiende, señores. Como le gusta esa entrega a la gente, ¿no? Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico, una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas.
Tira un pase largo hacia adelante. Guerrero. Juega la pelota y la pica. En línea marca el fuera de juego. Pelotazo largo del arquero. André Carrillo. David Pizarro. Lindo pase, a ver qué hace. André Carrillo. Guerrero. Matías Fernández. Gran pase a través de la defensa. Buscó el hueco. Atención, se mueve por el costado. Puede venir el centro. Gran maniobra, la tiene pegada. Prueba. Ese debió haber sido el gol del empate. Se lo vio demasiado ansioso por meterla. Me parece que fue eso. Jorge Valdivia está habilitado. Cortó justito el pase. André Carrillo. Guerrero. Farfán. Eugenio Mena. Medel. David Pizarro. A ver qué hace ahora, atención. Jorge Valdivia. Atención, puede terminar en gol. Alexis Sánchez. Nunca la da por perdida. Parecía que se iba larga esa pelota. Le faltó el toque final, nada más. Va solo. Esta puede ser. Va con todo, trabar abajo, no hay falta. El tiempo sigue pasando. Parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Último cambio. Ya no pueden hacer más modificaciones. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. El árbitro mirando su cronómetro. Gran manejo de pelota. Gran pase. Se va la pelota y es córner, ¿no? A ver, no. Saque de arco, marca el juez. Así se va solo. La agarró genial. Ahí está. El remate sale desviado. Y eso ha sido todo, señores. Se ha terminado el partido. Quién sabe, ¿no? Lo que habría pasado si hubiésemos tenido 5 minutos más. Al final, y un poco a la desesperada, lograron la victoria. Hay que rendirse ante los 22 jugadores, Mariano. Dejaron todo en la cancha. Trabaron cada pelota como si fuera la última. Y además dieron una muestra de buen fútbol.